Mira, nosotros estamos organizando un payasol, que es un dispositivo de payamédicos, en el que siempre, por lo general, se caracteriza por hacerlo el día de la donación de órganos, que es el 30 de mayo. Pero se puede utilizar en casos donde se necesite juntar donaciones, ayudar a algo, a algún lugar en especial. Y en este caso, con todo el tema del litoral, nos pareció pertinente hacer un payasol. De hecho, tenemos compañeros payamédicos de Corrientes que nos pidieron por mensaje a nosotros, que somos los formadores. Por ahí tenemos un grupo entre Argentina y Chile. Y bueno, la payamédica de Corrientes mandó un mensaje con las cosas exactas que están necesitando en cantidad y bueno, nos pareció que estaba buenísimo hacerlo ya y por todos lados se están organizando esta semana payasoles. Sí, bueno, los chicos nos invitaron y nosotros estamos en esta campaña de abrazar a todos los inundados y decirles que no están solos, que estamos con ellos. Y bueno, ya hace una semana que estamos recibiendo donaciones en el Centro Excombatiente con distintas organizaciones. Están los chicos de la Pre-207 que la verdad que van todos los días afuera de los supermercados y los almacenes a pedir donaciones y con los chicos del grupo Madre Teresa, el Centro Excombatiente. La verdad que somos muchas personas que estamos detrás de todo esto y la idea también es ya desde hoy empezar a llevar donaciones a la Casa de Corrientes, a la Casa de Entre Ríos. Estamos en contacto con gente de Santa Fe, de Córdoba, que la verdad que se está complicando un poco todo, pero bueno, de a poco se va a salir adelante. Yo soy de Red Solidaria también y bueno, como decía Martín, estamos a full con el tema de recibir donaciones para ayudar a la gente de Entre Ríos y la verdad que muy buena respuesta de la gente, porque la verdad que siempre que se necesita una mano están y nada, agradecerles siempre y muchas gracias también a los chicos de la Pre-207 y todos los que colaboran, como los chicos de Payamédico también, para poder darle un abrazo a los que más lo necesitan. También formo parte de Payamédicos y así que bueno, estamos todos, creo que queda solo por agregar, invitarlos a todos este viernes a las 17 horas. Si llueve, igual están todos invitados al Centro de Excombatientes, que vamos a estar ahí con los payamédicos poniendo un poco de color al supuesto día nublado y con todos los chicos de Red Solidaria que siempre están colaborando y ayudando a la gente. Así que bueno, sabemos que la gente en esto participa muchísimo, muchísimo. Así que bueno, agradecerles nuevamente porque sabemos que están otra vez haciendo sus donaciones como nos corresponde como ciudadanos. Así que bueno, invitarlos este viernes a que participen todos, a estar un rato ahí con nosotros, a pasar un momento. Si el día está lindo, van a estar en la Plaza San Martín. Si el día está lindo y nos acompaña sin agua, vamos a estar en la Plaza San Martín, sí. Y si llueve, bueno, igual vamos a estar ahí donde habíamos dicho antes. Y lo que más se está necesitando es todo el tema de lo que es ropa. Comida también, alimento no perecedero también estaría bueno, pero en este momento estamos necesitando más ropa. Porque bueno, sabemos que hay muchos evacuados y la gente lamentablemente pierde muchas de sus pertenencias y en este momento se encuentran con lo opuesto muchos de ellos. ¿Colchones también, por ejemplo? Sí, colchones también, sí.